Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hey, good evening. Can you hear me? Yes. Okay, good evening to everyone. I hope good you are evening. Doing well today. Okay, let's start another English class. This is class number 9, if I'm not wrong. Class number 9. Okay, let's start the class. But first of all, we're going to remember the use of simple present. Vamos a recordar un poco el uso del presente simple. Okay, algunas de sus reglas antes de tomar la asistencia. Okay, here we go. Entonces, acá tenemos este cuadro. Y tenemos las statements, tenemos ciertas oraciones que vamos a ir moviendo. Y aquí está la descripción. Entonces tenemos que buscar la que corresponde. Por ejemplo, dice la número 1. The negative sentence that start with he, she, and it. Ok, in affirmative sentence that start with he, she, it. Affirmative. En oraciones afirmativas, cuando agregamos él, ella o neutral, ¿cuál sería la regla que corresponde? Ok, tenemos reglas a la parte derecha. La primera dice hablar acerca de acciones repetidas, permanentes y situaciones en rutina. ¿Cuándo podemos aplicar esta regla? Ok, tenemos también la segunda regla que dice, escribimos el verbo en la forma infinitiva, I like pizza. The first question, teacher, it is, we use simple present. Esta? This, mister? The green. Ah, the green. This one? Yes. Okay, here. Acá? Yes, teacher. Okay. We write the verb in infinitive form, I like pizza. Escribimos el verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, I like pizza. In affirmative sentences that start with and you, we, they. Okay, excellent. We write the verb in infinitive form plus S. Escribimos el verbo en su forma infinitiva y agregamos S. Como she likes pizza. And the next is the second answer. The second. Okay, yes. We write do, does, not, plus the verb in the infinitive. She does not like pizza. She does not like pizza. In negative sentence. The first one, okay. We write do not verb in infinitive. I don't like pizza. No. That's a C because everyone like pizza. We write do not plus the verb in infinitive form. I don't like pizza.
Escribimos don't más el verbo en la forma infinitiva. Por ejemplo, I don't like pizza. No me gusta la pizza. ¿Qué creen que podría ser todo esto? Simple present. Negative sentence. Excellent. Ok. Oraciones negativas que comienzan con yo, tú, nosotros, ellos. Good. Regular verbs. Regular verbs. Lighting, love, enjoy. ¿Este? Irregular verbs. Verbos irregulares. Go wash, lose, how do. Yes. Okay, a routine. We have English. I'm sorry? We have English. Okay, entonces, veamos. Ok. Creo que los de abajo se son sí, al revés. Sí, sí. Bueno, pero estuvo bastante bien. Excelente. Bueno, creo que ya estamos en la mayoría. Vamos a tomar la asistencia de este día. Hoy es lunes, Monday 9th, all right? And just to remember the activities, ok? Solo para recordarles las actividades evaluadas de la plataforma. Ok, vamos a iniciar con Mr. Alejandro Humberto. Present teacher. Alison Natalia, welcome. Present teacher. Andrea Margarita Deras. Present teacher. Carlos Alexander Leyva Rivas. Claudia Noemí. Claudia Noemí Escamilla Mena. Claudia Raquel. Presente, teacher. Thank you. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Hazel Elizabeth. Hazel Elizabeth. Idalia Elizabeth Dueñas. Idalia Elizabeth. Jennifer Aneth Pérez Landaverde. Carla Vanessa. Presa. Marina Elizabeth García Melara. Marina Elizabeth García Melara. Mauricio Emilio Moreno Robles. Present teacher. Thank you. Oscar Alberto Reyes Avelar. Thank you, sir. Paola Nereida Pineda Flores. Present teacher. You're welcome. Roberto Antonio Arevalo Parada. No va a agarrar cada uno de estas. Roberto Antonio Arevalo. Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Thank you very much. Ok, bueno. Vamos a ir al. Venía manejando, aquí estoy presente. Ok, thank you. Póngame presente, teacher. Es que venían manejando. Está bien, Miss Idalia. No se preocupe. Ok, so let's move to the manual, please. Manual. Ok. Teacher, a question. Tell me. Tomorrow is holiday for us? Yes, sir. Tomorrow you don't have classes. That's great. Thank you. You will have vacation. Thank you. Yeah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Exactly. Happy Mother's Day. Thank you. Good. Okay. Well, today we have this. Okay. Perdón. Era esta. Okay. ¿Se recuerdan que le hicimos lectura de esta conversación? Decía, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning
and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Busy. Okay, vamos a pedirle a Miss Carla que nos ayude haciendo lectura de las dos primeras líneas, por favor. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to. Excellent. Okay, good. Can you continue, Mr. Giovanni, please? Las últimas, las cuatro líneas que hacen falta. No sé dónde se quedó ella, perdón. And talk to. Talk to, second line. Tiene que empezar a donde dice potential. Okay, employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Exactly. I am always busy. Busy, good, okay. Excellent. ¿Qué era human resources? What is human resources manager? People? Excellent. The people who pay. Excellent. Let me see. Attend. What is the meaning of attend? Asistir. Exactly. Good. Let me see. Events. Events. That is easy. Eventos. Exactly. Good. Let me see. Employees. Employees. Empleados. Excellent. Busy. Ocupado. Good. Excellent. Okay. Now it says, based on the reading in part number one, write a similar paragraph about what you do at your work job. Okay. Excellent. Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir este formato. Vamos a seguir este formato y vamos a describir las cosas que hacemos en nuestro trabajo. Así dice el ejercicio 3, basado en la lectura. En la parte 1, escribe un párrafo similar acerca de lo que tú haces en tu trabajo. ¿Ok? Vamos a escribir este párrafo. ¿Ok? Describiendo las cosas que regularmente hacemos en, nuestro trabajo. ¿Ok? Sí. No sé si alguien tiene alguna duda. Teacher, o sea, vamos a hacer un párrafo de nuestras actividades. Exactly. Ok, siguiendo cuatro este. Líneas al menos. Al menos cinco, digo yo. Okay. Ok, ¿listos? Yes. Ok, here we go.
Ahí voy a poner el nombre de la empresa. En esa parte. En donde dice work in an office. Sí. Yo ordeno a ustedes. America Pack. ¿Cómo se dice, teacher? Bueno, mi, ¿cómo digo yo mi cargo? Es que es bien raro. ¿De qué trabajo? I don't know. No. Este. Business. Negocio. ¿Qué? Sí, pero. Pero el cargo. En español, dígalo y después lo podemos hacer en inglés. Manager de diferentes negocios, remesas familiares, adquirencia y corresponsales financieros. Entonces, o sea, en inglés, I am business manager. Pero, ¿qué dice el teacher? Hello. Yeah, business. Hola. Business manager. Va. También podría ser manager in duty. In duty. In duty. ¿Cómo se escribe in duty? Duty. D-U-T-I. Duty. ¿Y qué significa? Que gerente, gerente a cargo, digamos, literalmente. Y se pone... I am business duty. No, no, manager, manager duty. In duty. In duty. D-U-T-Y. D-U. D-U-T-Y. T-Y. Esto es nuevo, entonces esta voy a probar para aprender. Para mí. Nice. And in charge of significa encargado de. In charge of, exactly. Manager duty. A ver. ¿Qué más? Every day. I talk, deja hablar, vea. Talk, exactly. Y talk, caminar, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se escribe? Una es talk y otra es walk. Walk. Muy bien. Every day I talk. Así. Employees. Estoy haciendo mi actividad. Employees. Employees. Uno cada uno, ¿verdad? Estamos haciendo uno diferente por persona. Sí. Okay. Y dale otros 5 minutos. Ok. Coffee. No sé usted, ¿dónde es que trabaja? Sería en call center. Entonces sería... En la office le voy a poner también. No, call center está bien. Call center, ok. Sí, in a call center. Ahorita. Pero primero ponga hello, my name is... Sí, sí, la presentación, ¿verdad? Ahorita. Ajá. Lo voy a ir haciendo, pero... Ok, sería hello. Ajá. Call center. Y ahora describa lo que algunas cosas. Lo que yo hago. Algunas, ajá. I work in call center. I'm a agent
of sales. Agente de ventas. Agente de ventas. Every day I take call. Tomar llamada, ¿verdad? Take. No. Tomar, sí va. Yo voy, espérame. Sí, I take call. Usted es agente de ventas. My hippos. En la página 23 dice write a check. Ese es el check que usted anda buscando. Así se escribe y prácticamente así se pronuncia. Okay, okay. Gracias. Alison, ¿usted cómo va? En realidad solo he escrito de que llego todos los días a chequear mi proyección y mis posibles pagos del día. No, ahorita quiero poner que siempre... No, pues te dejes fluir, si usted sabe lo que hace. Don't stop your creativity. Cualquier cosa, palabra, dígame. ¿Cómo estoy esto? Digamos. Ajá. Pongámosle. Espérame, es que no sé cómo lo podría hacer. Después de chequear mi proyección y todo, tengo una pequeña reunión. No sé si sería we have to the attend. No, no es we, es you. Entonces sería I, porque usted está usted está dando un testimonio de lo que usted hace. Ah, okay. Entonces sería I have to attend the conference. Meeting, más. Ah, meeting. Ah, okay. Entonces sería yo tengo que asistir a la reunión, ¿verdad? Miren. Ajá. Y para darle más, ¿cómo darle, decirle, contexto? Podría dar una breve explicación de lo que se atiende. Es decir, una meeting donde se trata de esto y esto, o solo de esto. No sé, usted sabe de qué trata normalmente su junta, así que puede poner un pedazo y le sirve. Se trata de las proyecciones, no sé si, ¿cómo lo podría poner de projection? Projection es acerca de las ventas. De los cobros, en realidad. Somos área de cobro. Parecido. Ajá, entonces lo podríamos poner de... Espérame, quiero ver. De projection. Sí. Póngale usted antes de eso, póngale como dijo teacher que era para ponerse al día. Catch up. Vaya, ahí la escuchó. Primero antes de las previsiones, póngale catch up. Catch up. And do the projection. Do the projection. Y hacer proyecciones. Okay. And do the projection. Okay. Entonces sí. Ah, pues sí, ahí quedaría. Hola, ¿cómo iría usted?
Paola ya, ya terminó, ¿no? Todavía le falta. Hola, me habló. Sí, terminó, le preguntaba, todavía le falta. Sí, yo creo que sí. Ay, lo siento, es que el Inter está un poco mal. Ándale. Pero cualquier cosa, ahí está el t-shirt a la mano. Estoy yo a la mano. Mejor no se puede. Gracias. Teacher, question. Tell me, mister. Three times a month. Para decirlo así como once a month o twice a month, hay forma de. No, no hay. No lo sé. Solo no así, hay solo para that. Uno y dos. Just that. Only that. Once, twice, three times, four times. Okay. Hello, finish. Yes. Yeah. Okay, great. Yes. Hello. Sería, I'm not too old. Finish. Ya casi. Yeah. Ya casi, ya casi. Ya que casi. No estamos ocupando el traductor a pulso, no vamos. Hello, my name is Giovanni. I work for the company. I am the leader. Profesor, ¿cómo se dice mensajero? Mensajero de. ¿Como de cartas? No, bueno, es que la plaza sí es, pero la verdad que yo lo que hago es entregar, llevo pedidos de café a los clientes. Ah, sí, así como de pedidos, podría ser delivery. O sea, ¿sería solo delivery o delivery man? Puede ser delivery man o delivery, como usted guste. Teacher, ¿me puede ayudar okay. solo con una oración? Dígame. Si yo digo, porque no nos vemos tan a menudo, ¿cómo sería? Because we don't see each other so often. Sería because we don't see ¿sí? each
TH, uh-huh. Other, ¿sí? Each other, so often. S-O. So, S-O, often. Uh-huh. Okay, often. Gracias. Gracias. Ok, ahora vamos a ver qué tal andamos con la composición. Con la composición. Ok, donde usted tiene que describir las actividades que comúnmente hace en su trabajo. Things that you commonly do in your job. Ok, let's begin with Mr. Mauricio, please. Ok, teacher. Solo déme un momentito que están haciendo un poquito de ruido. Okay, sería, hello, my name is Emilio Robles. I work in an office. I am an operation assistant. Every day, I check emails for the company. Three times a month, I give my logistic assistant to receive three ships of the Costco company, the biggest Chinese container company. After to recite three ships, I write a report, then I share to my boss. Okay, donde dice revise, ¿a qué se refiere? ¿Revisar? Recibir. Ah, receive sería, receive. Receive. Ah, receive. Receive. Ok, de ahí todo está bien entendible, bien estructurado, bastantes detalles. Muy bien, sir, excelente. Good job. Miss Carla. Yes. Hello, my name is Carla Punera. I work in a bank. I am manager in duty. Every day I talk with my employees. We review the advance of the business plans. I have meetings daily. There we talk about business opportunities and resolve operational issues. Every day, issues. Excellent. Operational issues. Every day, check emails and, no sé cómo se pronuncia, I show next meeting. What I like most about my job is sharing with my team. Okay, compartir, ¿verdad? Yes. Ahí sería sharing, sharing. Sharing, sharing. The pronunciation is sharing. Sharing, perfect. Thank you. Good, excellent. Good composition. Mr. Alejandro. My name is Alejandro Mendoza. I work at Textile La Paz. I am a typist. Every day I check emails, receive invoices. And I also receive the suppliers every Thursday and Friday. And I make copies. And I take el primero. Salary. And we meet three times a month. That's it. Okay, excellent. Thank you very much for your participation. Miss Andrea, Margarita, please. Okay. Sería, hello, my name is Andrea Valeras. I work in call center. I'm a sales agent. Every day I take calls, check emails, and give coaching. I always take breakfast at
8 o'clock. Generally, I talk to my boss in the meeting. Sometimes do we lunch on calls because we don't see each other so often. I'm always very busy. Okay, good. Okay, just la pronunciación de agent, agente. Agent. Excellent, agent. Hablar, talk. Exactly, talk. En al final dijo ocupada, ¿verdad? Estoy muy ocupada, entonces busy. Busy. Aquí se escribe busy, pero se pronuncia busy. Busy, ok. Porque gracias. Si usted dice bossy, significa mandona, alguien que manda mucho a las personas. Okay, good. Gracias. All right. How about, let me see, Miss Idalia? Hello, my name is Idalia Dueñas. I work in Bank Promerica. My occupation is bank teller. My box is the busy. Every day I check emails for the bank. My area, I am only. Every day I serve a customer. In the morning, I do not attend work, only the afternoon. I am always busy. Okay, excellent. Thank you, Ms. Dalia, for your participation. Okay, siempre busy in the bank. Okay, siempre ocupada en el banco. Okay, thank you very much for your participation. Okay, how about Mr. Oscar, please? Hello, my name is Oscar Reyes. I work at Pupi Express. I am an administrative manager. Every day I check WhatsApp company and share with my co-partner the new clients. I check the stock and make the purchase order. Then I send the purchase order to the providers. I sometimes design posts for the social media. And the end, I check the salary results. Finish. Good. Lo último que quiso poner, lo último, no lo entendí muy bien. La última palabra. Que reviso los resultados de venta. Ah, okay, the results. Results. Excellent. Okay, good. Let me see. How about who's missing? Miss Rosa del Carmen. Hello, my name is Rosa Santa Maria. I work in an office. I'm an accountant. Every day I use my computer and check emails. I usually answer the phone and talk to clients. Perfect. I always write reports financial for the company monthly. I am always busy. Excellent. Usted es contadora. Sí. Se dice bookkeeper. I am a bookkeeper. Book de libro. Okay. Keeper. K-E-E-P. E-R. Ajá, contador. Bookkeeper. ¿Accountant qué significa? Si lo traduce literalmente, sería contador, pero no se refiere a la profesión. Ah, ok. Bookkeeper. Bookkeeper. I am bookkeeper. Ok. Thank you. Ok, good. Miss Claudia. Raquel. Miss Claudia Raquel, please. Hello, my name is Claudia Cordova. I run in the call center in the morning. At the beginning of May day, I check the salary report, the Gmail, and my call to potential client. Excellent. Thank you, Ms. Claudia, potential client. Perfect. Okay, Miss Noemi. Okay,
Hello, my name is Claudia Mena. I work in a call center. I am a salesperson. I check my emails. I start making my calls at 11 o'clock a.m. I receive a training on Monday and Friday. Okay, Friday. Friday, sorry. Friday, perfect. Okay, okay. Miss Paola. Excellent, Miss Noemi. Good job. Okay. Hello, my name is Paola Pineda. I work printing house. I am a accounting assistant. And every day I enter the accounting into the system. On Monday, her sales report and a check report to the management. I send some emails. Excellent. Okay, you send some emails. Perfect. Excellent. No sé quién nos está quedando. Miss Allison. Yes. Good. Go ahead. Hello, my name is Natalia Jurado. I work in the office. Every day in the morning, I check my projection and possible payment of the day. I have to attend meeting capture to do projection. Excellent. Thank you, Miss Allison. No sé quién más, quién se nos queda. Voluntario. Mr. Giovanni, creo que él no ha pasado aún. Hello, my name is Giovanni. I work in a company that produces coffee. I am a delivery man. I take coffee orders to clients. I drink coffee 3 times a day, always. Is correct? Good, excellent. I make payments and sometimes I make payments. Excellent. Thank you very much, Mr. Muy bien. Excelente estructura. Okay. Muy suerte de tomar café 3 veces al día. Excellent. Okay. ¿Qué nos hace falta? Who's missing? Bueno, ok. Muchas gracias a todos los que participaron. Ok, excelente trabajo a todos. Muy bien, ok, para estar en el módulo 2. Bueno, han hecho muy buenas composiciones, ok, donde se expresan bastante bien. La pronunciación está mejorando bastante, bastante bien. Excelente. Ok, y es el fruto del trabajo que hacen todos los días. Así que hay que seguir practicando. Okay, van bien encaminados, así que adelante. Okay, now we have another reading. Tenemos otra lectura. Okay. All right. Let's move to page 25. Page 25. Yes. Okay, exercise 4. Okay, exercise 4. Exercise 4. Okay, in the exercise number 4, it's a short conversation. Página 25, ejercicio 4, una lectura bastante pequeña. Okay, pero es donde nos están demostrando cómo utilizar la palabra need. Okay, y también cómo enfatizarla. Okay, for example, it says Mark. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, es bastante corta. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson,
please. It's very important. Right away. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, tenemos el verbo necesitar, need, need, ok, I need. Y antes de need está really, ok, really, I really need, verdaderamente necesito. Verdaderamente necesito ese memory. O realmente necesito ese memory. Okay? Entonces podemos colocar really, really important, really, I really need. Okay? Que es como para enfatizar y decir verdaderamente lo necesito. Okay? Para enfatizar que el verbo que lo sigue. Okay? Una vez más, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. El verbo need significa, se dice need, el verbo necesitar. Need. 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 Ok. Vamos a pedirle a Miss Rosa del Carmen que nos haga lectura con Miss Noemí. Miss Rosa del Carmen, ella es Mark. Ok. Miss Noemí, ella es Bree. Ok. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Excellent. Okay, muy bien. Miss Allison, ella será Mark. And let me see, Miss Paola Nereida, ella será Bree. Bree, are you ready? Okay. I really need the memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Excellent. Okay. Thank you very much. Thank you very much for your participation. Y ahora tenemos, dice, trabaja en parejas, lee el siguiente email y organiza las actividades que Guadalupe necesita hacer por importancia, ¿ok? Entonces tenemos este correo, lo vamos a hacer lectura. Después vamos a trabajar en parejas y vamos a organizar las actividades por importancia, ¿ok? Del más importante al menos importante. Ok, y dice, Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it. To do it 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 22nd and the write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards. Okay. ¿Alguna palabra que desconozcan o la pronunciación? Latest. Latest, el último. El último reporte. Pues bueno, en este caso, los últimos reportes, porque habla de varios. Sell reports. Ok,
Nuevamente, vamos a hacer lectura nuevamente. Teacher. Dígame, mister. It's just a question. In the line number 3, when say you have 2 days to do it. One, y ahí hay una separación. No sé si es error. Yeah, I think that is a mistake. I think the proper form it is, you have 2 days to do it. 1 hour each day. Thank you. Okay. ¿Cuál es la diferencia de customer and clients? Client, no hay ninguno. ¿Ninguno? Customer and clients. Pero es más utilizado customer. Okay, thank you. Okay, entonces, dear Guadalupe, there are some of the tasks for this month. ¿Saben qué es task? Task. Tareas. Tareas, okay. Tareas, deberes. Okay. For this month, I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new client from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. Do you know what catalog is? ¿Saben qué es catalog? Catalog. Catalog. Okay. Excellent. In catalog information for June, you have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sale reports on May 26th and they write a new welcome letter for the new customer. A new welcome letter? Carta de bienvenida. Exactly. Carta de bienvenida. For the new customers, you have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Entonces, en este cuadro vamos a colocar cuál es la actividad principal, la más importante, hasta la menos importante. Okay, de la 1 hasta la 4. Ok. Ok, importancia de las actividades, de la más importante a las de la menos importante.
It's very important to send the two y la latest la. ¿Cómo se pronuncia, Mauri? ¿El qué? Later. 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 Exacto. Later. Later, la carta. No, una le hace falta que me conteste. Ah, later. The two later. Later. Sales quarter. No, sales report. Sales report. Sales report. No sé cómo lo entiende usted ahí. Teacher, una consulta. Unas copias. Bien. Dígame, dígame. Tenemos aquí un conflicto. Tenemos que, bueno, lo tomamos desde el punto de vista que hay cosas que, por decirle algo, hay que realizarlas en un día, otras en dos días, otras en tres días, o no tiene nada eso que ver. Por lo menos la compañera dice de que para hacer un reporte, o sea, primero tenés que revisar, visitar la tienda. ¿Lo vemos desde ese punto de vista o de la otra o de ninguna de las dos? O tomando en cuenta por lo menos finally, it's very important, I really need. No. Creo que sí, como lo dice Miss Idalia, dependiendo de las horas que tiene y para cuándo lo quiere. Tiene entrega, ¿verdad? Ajá, para la fecha de entrega. Ah. Okay. Así como lo estaba diciendo Miss Idalia. Excelente. Ok, entonces. Vamos a ver. ¿Tú tienes un día? Entonces, sí. Horas. Este es para tres. Contacto de primero. Escribe una carta de bienvenida. Un día para hacerlo, entonces serían clientes uno. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Así como lo dijo el teacher. No, pero ¿cuál piensan que va primero? Para mí sería escribir la carta. La carta. Bienvenida. Ajá. Para mí esa sería la primera. Porque tiene 4 horas nada más. No, para. Ahí solamente tenés un día. Ajá, un día. Un día, 4 horas. La otra sería la que tenés 2 días. 2 horas por día, cada día. 2 días y cada 2 horas cada día. Aunque también hay otra que dice. 2 días, 1 hora cada día. 1 hora cada día. Esa no sé cuál pone primero, si 1 hora cada día o 2 horas cada día. Sería la de 1 hora. 2 días para hacerlo. 2 horas tienes. Visitarlas. Quiero ver, aquí tenías. 2 días, 2 horas. 2 días, 1 hora. Entonces sería la de arriba. Llamar a los clientes. Esa sería entonces la segunda, ¿verdad? Sí. Porque la primera es hacer la carta de bienvenida, ¿verdad? Ajá, ¿verdad que sí? La segunda esa sería llamar a los nuevos clientes. Sí. Me quedé en la primera. Espera. Ajá,
llama a los nuevos clientes de la última semana. Un segundo, que el día es una hora. Entonces, esta sería la dos. Ajá, llamar a nuevos clientes. La segunda. Nuevos clientes. Después sería visitar la tienda. Creo, sí, la de abajo. Sí, visitar la tienda sería la tercera. Y por último, contactar a los potencial customer. Compañeros, una consulta. Mañana va a ser asueto. ¿No va a haber clases o sí? No, no va a haber. ¿No va a haber? No. ¿Qué te preguntas? No, no va a haber. Ya dijo. Ya dijo el problema. Ah, ok. Está también pusieron un estado en WhatsApp que decía que no había en clase. Ah, vaya. Ah, vaya. Sí, porque no escuché. Desde el inicio dijo. De que, bueno, lo dijo en inglés porque estaba hablando con... Ah, pues por eso no lo entendí. Ajá, ese fue el detalle. Sí. Por eso no lo entendí. Por ser el día de la madre. Ah, justamente por eso. Y mañana. Finish? I don't... And the last one, teacher? I really need to... Yeah. Tiempo que no tiene. Sí, porque para visitar las tiendas solo dos horas. Finish. Dos horas. Sí, finish. Hacer el reporte y llamarle a los otros clientes, ¿verdad? Ajá. Y la cuarta es la finalmente, ¿verdad? La de visitar Santa Tecla, la de visitar las tiendas de Santa Tecla. Sí, o sea que esta tercera abarca dos cosas: el reporte y la carta. Entonces, en el orden que las hemos puesto nosotros. El reporte y la carta. Ahorita la ponemos. El reporte y la carta. Ajá, aquí está. Ah, no, no, aquí es esta, ¿ve? Aquí ya me hemos confundido. Sí, eso estoy bien. Ajá, aquí es and write. En la segunda quedaría. Ajá. Ay, ¿qué hice? Ajá. No sé. Que nos dé una pista el teacher, si vamos bien. Ya finalizaron, ¿verdad? Es, pues creemos que sí, que está bueno, lo sabemos. Ok, no importa. Veamos. Ok, ¿pueden visualizar la pizarra? Yes, teacher. Ok. Pueden... No, hagamos. Mm-hmm.
Ok, bueno. No sé por qué no funciona aún la pizarra. Bueno, we're going to do the exercise. Ok, ya sé que la mayoría finalizó. Ok, vamos con la más importante, the most important. What do you have, the most important? Send two letters, report. Send two letters, self-report. Okay, excellent. Okay, good. Perfect. Okay, number two. Call the new client for the last three weeks and give them the catalog information. Okay, the catalog information. Excellent. And number three. This is the two stores in Santa. And the last one. Contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Excellent. Thank you very much for your participation. Bueno, excelente actividad. Bueno, solamente recordarles que mañana es asueto. Que por si tenía, por los que ingresaron tarde, mañana vacation. Aquí se van a poder dormir temprano. O poder también pasar tiempo con su madrecita, okay, y su familia. Así que desde ya, feliz Día de las Madres. Espero que lo disfruten. Okay, los que ya son mamá. Y los que no, pues otro año será. Ok. Hagan la tarea, gente. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, la segunda. Vamos a comenzar con Mr. Alejandro Humberto. Present teacher. Alison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Carlos Alexander. Present teacher. Thank you. Claudia Noemí. Present teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Present. Hazel Elizabeth. Idalia Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jennifer Aneth. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Thank you. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. Rosa del Carmen. Present teacher. Thank you. Thank you very much. Bien. Bueno, ahora vamos a tener. Vamos a realizar. Bueno, vamos a repasar dos verbos muy importantes. Ok, los cuales son. Need to. Okay, need to and have to. Okay, need to and have to. Okay, need to and have to. Okay, bueno, tenemos esos dos verbos. El primero significa necesitar. Necesitar. Yo necesito, él necesita, nosotros necesitamos. Vamos al primer repaso. Por ejemplo, en la forma afirmativa, por ejemplo, tenemos los pronombres. I, we have you, so we have they, we, it, what else? She, he, and it, right? Tenemos estas, son los pronombres. Entonces right. Vamos a colocar, por ejemplo, el verbo need. I need, oh Jesus. Yo necesito, okay, to talk to you. That. Okay, she need, I need to talk to you. Necesito hablar contigo. I need to talk to you. Okay. Vamos a utilizar la misma oración.
you need to talk to her. Okay, tú necesitas hablar con ella. Okay, sure. They tell me. ¿Y por qué no solo se dice I need talk to I you need, or talk to you? Lo que sucede es que tenemos, la regla dice que dos verbos en su forma infinita tienen que ir separadas por la preposición to. Okay. Perfecto. Siempre va a ir separado. Por si están infinitos los dos verbos, o ir separados por to. Perfect. I need to talk. You need to talk. Ok. Lo tenemos otra vez. Teacher, need que no está conjugado ya. No, está conjugado. Está en presente ahorita. Thank you. Sí. Ajá. They need to talk to you. Ellos necesitan hablar contigo. Contigo. Ok. We need to talk to you. Nosotros necesitamos hablar contigo. Pero, ¿qué tal cuando es neutral? Cuando es it. En este caso, vamos a agregar ese. Ok, don't forget it. It needs to talk to you. Cuando sea she, también. She needs. Ella necesita hablar contigo. He needs. He needs. Por ejemplo, usted dice, necesito un café. I need a coffee. I need a coffee. O necesito estudiar ahora. I need to study today. Necesito enviarte un correo. I need to send you an email. Que necesito. Ok, recordarles que en las tres formas, it, she, and he, vamos a agregar ese al verbo. Ok, es needs, she needs, it needs. Ok. ¿Estamos claros en la forma del verbo need? Ok. Bueno. Yes. Good. Ahora vamos a ver el verbo have. Have significa yo debo, yo tengo. Ok. Se puede utilizar como posesión. I have a house, for example. I have a big house. Tengo una casa muy grande. You have a red car. Tú tienes un carro rojo. They have two children. Dos niños. Two children. We have English class. Pero cuando llegamos a it, she and he, el verbo cambia. Toda has. Su estructura. Exacto. It has. Has. It has. It has many problems. Okay. Tiene muchos problemas. Ella. She has a baby. She has a baby. And he has a girlfriend. He has a girl. Girlfriend. Okay, he has a girlfriend. Okay, aquí está el uso de cómo utilizar el verbo necesitar y tener que. He has a girlfriend. She has a baby. It has many problems. Como pueden ver, únicamente va a cambiar con he, she, or it. Okay, y con los demás pronombres, los últimos cuatro, se va a mantener como have. 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 Ok. Este verbo. Vamos a ir al manual. Vamos a movernos al manual.
Ok, vamos a verlo en contexto ahora, los verbos. Los dos verbos que acabamos de visualizar. El verbo need y el verbo have. En contexto. Y dice John. Ann, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. One more time. Más, más. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Una vez más. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, usualmente, alguna palabra que desconozcan. Reschedule. Reagendar. Reschedule. Provide. Dar. De proveer, por ejemplo. Proveer. Dar. They were. They what? Were. They were. They were. ¿Esa? Sí. Ellos. I need to scratch it to me. Ellas, las dos reuniones, o sea, ellas, fueron canceladas. Ah, me pasó. Pero where, ¿qué hace ahí? O sea, no se puede poner solo. They cancel. Lo que sucede que es, eso se llama voz pasiva. Voz pasiva. Las reuniones fueron canceladas. Where it was. I remember. Ok, ¿qué les parece si volvemos a practicar? Puede activar su micrófono o puede hacerlo con el micrófono desactivado. Ok, y decimos 3, 2, 1, and is there something you need to do tomorrow? Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. Yes, actually. Yes, actually. I need to call some clients. I need to call some clients. And you? And you? Well, I have to reschedule. I have to reschedule. 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information. Yes, I have to provide important information to some customers. To some customers. That sounds interesting. That sounds interesting.
Interesting. Y reagendar, lo puedes repetir nuevamente, teacher. Reschedule. Ok, porque schedule sin la R es como agenda, horario. Ok. Por ejemplo, ok, entonces vamos a pedirle a, vamos a ver, Miss Allison podría ser John y Mr. Alejandro podría ser Ann. Ok. Ok, 3, 2, 1, action. Ann, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to the meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to the customer. That sounds interesting. Excellent. Very good. Okay, Miss Carla y Mr. Oscar. Miss Carla será John and Miss Oscar será Ann. Ann, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's so interesting. Okay. Thanks. Good. Interesting. Okay, Mr. Mauricio, John, and Miss Idalia, Ann. Bless you. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client, and you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's some interesting. Excellent. Good job. Muy bien. Bueno, ahora. Ok. Vamos a ir al ejercicio 4. Ejercicio 4. Y en este ejercicio, hacen las tres preguntas. When, what time, and where. When, dijimos qué significaba. ¿Cuándo? What time? ¿A qué hora? ¿Qué horas? ¿Y where? ¿Dónde? Entonces el ejercicio nos pide que escribamos acerca de lo que usted debe o necesita hacer en estos días. ¿Qué les parece si hacemos 3 y 3? 3 con need y 3 con have. Y tiene que colocar cuándo necesita hacerlo o cuándo debe de hacerlo. ¿A qué horas debe de hacerlo? ¿Y dónde? Uh-huh.
Okay. Write about something you have to do or need to do this day. Algo que debe de hacer o necesita hacer. ¿Les parece bien 3 y 3? Yes, teacher. Okay, good. Tell me. Yes, it's great. Good. Got it. Okay, ¿cuándo, a qué horas y dónde? Hello. Teacher, ¿puede hacer una sola oración? ¿O puede ser aquí separada? ¿Cómo piensa hacerla una sola? O sea, por ejemplo, tomorrow I need to go to my day. Perdón. No le escucho, mister. Podría ser una sola oración, como por ejemplo, tomorrow, que es, podría ser cuando I need to. To buy a cake at 2 p.m.
el lugar. Dentro de una sola oración. O debo que separarlo todo. Mister, no sé si soy yo, pero yo no le escucho muy bien, solo escucho que está como a lo lejos. No sé si... No, no se escucha muy bien. Bueno. ¿Aló, aló? ¿Mister? Sí. Hoy sí ya le escucho. Dígame. Quizás es mi internet. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Ok, solo la pregunta era si teníamos que separarlo todo dentro de los cuadritos, puede ser una sola oración que incluya las tres cosas. When, what day, what. Deme un ejemplo. Por ejemplo, tomorrow I need to buy a cake at 2 p.m. Ah, good. Está bien. Y el lugar. Ajá. Ok. Ah, pues así lo voy a hacer. T-shirt. T-shirt, aprovechando que está aquí, lo puedo molestar. Dígame, dígame. Fíjese que estoy ahorita con un cliente. Por eso entré tarde a la clase y en estos momentos pues tengo que regresarle la llamada para procesar lo que es un pago. No sé okay. Si puedo retirarme un par de minutitos y luego incorporarme. Creo claro que sí, no se preocupe. Comprendo la situación. Va a disculpar, t-shirt. No se preocupe. Ok, gracias. ¿Cómo se dice pastelería? Bakery. ¿Cómo? Bakery. Bakery. Thank you. Teacher. Hello, hello. Bye. Aquí hemos entendido dos cosas diferentes. Una, bien, yo bien. Yo entendí ir haciendo oraciones. Mm-hmm. ¿Verdad? Sí. Como diciendo eso, ¿verdad? When, sí, what sí. Time, where, con need have. Sí, sí. Como por ejemplo, bueno, esta está más completa, ¿verdad? Tomorrow I have a celebration in the restaurant with my family at 12 o'clock. Ok, sí, muy bien. ¿Verdad? Aquí ocupamos todo. Ahí ocupo cuándo, a qué horas, dónde y la necesidad. Ajá. Así sería entonces. Sí, sí. Ah, va. Vaya, sí, va, pues esa era la duda ya. Ya estamos en eso. No hemos terminado, pero ya está. Actually, I need. Y solo esa, actually, I need sleep in my bed at 9 p.m. Ocupo todo. Perdón, Miss, le escucho un poco cortado. ¿Me podría repetir? Actually, I need sleep in my bed at 9 p.m. Yes, it's correct. Okay, thank you. Pero actually es realmente. Ajá. No es que ahorita. Y entonces ahorita sería now. Now. I now o now. Ambas está bien. Okay. Thank you. ¿Qué hice? Now. Y la otra
sería. Sí, tenemos que hacer, que esté segura que se tiene que hacer. Ajá. Pero como estaba el micrófono apagado, no le escuché lo que decía, solo lo último. Ah, vale, le decía que has. Sí, sí, tiene que ser algo que estemos seguros que se va a hacer. El teacher le podría ir a asesorar, pero es un posesivo, según entiendo. Dígame. Es algo, teacher, de que sí vamos, estamos seguros que se va a dar, o sea, que se va a hacer. Me dice have. Sí, have. Have es, si lo traducimos literalmente, significa yo tengo. ¿Yo tengo qué? Ajá, por entonces ejemplo, es algo como o yo debo. Asegurando. Ajá, exacto. Por ejemplo, se puede ser de las dos formas. Por ejemplo, si usted quiere decir que usted tiene un carro, por ejemplo, va a utilizar el verbo have. Va a decir, I have a car. ¿Ok? O si usted está diciendo que tiene una obligación, por ejemplo, enviar un correo electrónico, por ejemplo. Usted va a decir, I have to send an email. Ajá, es que fíjese que yo había puesto esta, mire, que dice, I had to go to English class at night. O sea, yo tengo que ir a clases en las noches, por las noches, de inglés por las noches. Sí, está bien, Miss. Entonces, sí. Sí, está bien, muy bien. Esa era la pregunta, teacher, gracias. ¿Cuántas le hacen falta más o menos? Ya terminé. Ok, good. Igual ya creo que las hice. Yo la última estoy, teacher. Ok, good.
Hola, teacher, perdón, tuve una emergencia, lo siento, tuve que salir. No se preocupe, ahorita le asignamos. Gracias. Aquí. Ok, bueno, vamos a ahora que ya crearon sus oraciones utilizando need to and have to, vamos a, bueno, ahora ustedes van a tener la oportunidad de decirle si existe alguna corrección, la hacemos, ok. Vamos a comenzar con Mr. Alejandro. ¿Ahí solo una o cómo? Porque digamos, when I have to go to the supermarket, o solo una con when y la otra puede, when do you need to go to the doctor? Ah, usted creó preguntas. Sí, when do you need, o qué era. Es que lo que pasa que eran oraciones que cumplieran con las tres preguntas. Por ejemplo, Miss Carla creo que tiene unas oraciones. Veamos el ejemplo de ella. Tal vez le ayuda a cómo era la forma. Ok. No sé si nos puede hacer lectura, Miss Carla. Perdón, sorry. Now I need to sleep in my bed at 9 p.m. Tomorrow I have a celebration in the restaurant with my family at 12 o'clock. The next Friday I need to visit the beach at 7 a.m. Excellent. Very good. Okay. Miss Idalia? Tomorrow afternoon, I need to go to my mom. Okay, you need to go to your mom. Okay, a la casa de su mamá, ¿verdad? ¿Mande? A la casa de su mami. Sí, sí. Okay, your house. Mañana your... tengo que ir a comer pastel allá. Excellent. Okay, delicious. Chocolate cake. Miss Allison. Yo también lo hice así como en pregunta, teacher. Ok, no importa, veámoslas entonces, no se preocupe.
We have to go to the supermarket. With new to the school. What time do they, I have to take the medicine? Y por ahí me quedé, no las terminé. Ok, está bien, no se preocupe. Miss Claudia. ¿Cuál Claudia, teacher? Usted, Miss. Vaya. Perdón, es que siempre... Sí, es que mejor debería decir Raquel. Ok, Miss Raquel le diré. Muy bien, gracias. I need to go shopping in the morning at the supermarket at 8 a.m. Y con hat, I had to go to English class at night. No sé si le leo más o solamente. Por favor. Sí, por favor, está bien. Dos más está bien. Okay. I need to vacation in the August. I need to do exercises with and the gym at 5 p.m. Excellent. Thank you very much. Muy bien. ¿Qué tal, Mr. Mauricio? No sé cómo realizó usted la oración. I have to clean my room this day. Excellent. Tomorrow in the morning, I need to celebrate the Mother's Day in a restaurant. Me too. Okay, good. Sunday in the afternoon, I need to go to the beach. I need to listen music to relax me after the work. Excellent. Muy bien, excelente. Okay, after work. Mr. Giovanni? I need to buy food tomorrow in the morning. I need to study English in my house at night. I had to deliver some coffee in the morning. Excellent. And I have to clean the car in the afternoon. In the afternoon. Perfect. Okay, and no sé si alguien, ¿tenemos algún voluntario? ¿Algún voluntario? Ok, bueno, entonces para ir finalizando, vamos a tener una pequeña práctica del presente simple. Ok, voy a colocar el link, si alguien me ayuda compartiéndolo. Ok, esta pequeña práctica tiene 10 preguntas que nos va a ayudar a recordar algunas reglas del presente simple. I'm ready. Thank you. Excellent. We have 3, Miss Carla, Miss Rosa, Miss Natalia. We have Mr. Oscar, Miss Raquel, thank you.
9 players. Mr. Carlos, Miss Andrea, Mr. Emilio. Ok, uno más quizás para comenzar. Ok, here we go. Vamos a dar inicio. Teacher, ya las puse, pero no me deja pasar. ¿En serio? ¿Qué no le deja pasar, Miss? En la segunda sale como que escoge cuáles son las formas negativas. Pongo las que yo creo que son y no pasa después de eso. ¿Cuántas seleccionó? Dos. Qué raro. Porque aquí dice cuáles son las formas. O sea, diría cuál plural. Es una, ¿verdad? Uh-huh. No me dejó pasar y se me trabó. Espérame, me pide reanudar el intento. Ok, bueno, debido al tiempo, vamos a finalizar ahorita el ganador, ok, ganador, bueno, vamos a ir al top 3, Mr. Oscar, Miss Andrea y Mr. Alejandro. Mr. Alejandro is the winner, muy bien, y vamos a tomar la asistencia de este día para ir finalizando. Empezamos con Mr. Alejandro, se encuentra acá, Allison. Present, teacher. Andrea. Present, teacher. Mr. Carlos. Present, teacher. Thank you, Mr. Carlos. Claudia Noemi. Present, teacher. Claudia Raquel. Present, teacher. Edwin. Present. Idalia Elizabeth. Present. Carla Vanessa. Present. Mariana Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Oscar present, Alberto. Teacher. Present, teacher. Paola Nereida. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Present, teacher. Excellent. Ok. Hoy le corresponde a Mr. Ernesto Antonio. Los demás nos vemos el día de después. Sería Wednesday. Mañana, vacation, ok? Thank you. Okay, bye. Enjoy. Good enjoy. Night. Have a good one. Thank take you. Care. Thank you. Bye. Good night. Good night. Take care. Good night.